¿Cómo está? Un gusto saludarle. Tenga usted muy buenas noches. Estamos iniciando esta nueva edición del programa donde usted es protagonista de Tu Voz Local. Hoy con un tema dedicado especialmente a quienes viven en Concón, pero por supuesto que es compatible con todas las comunas de nuestra región. Me refiero a que hace unas semanas ya se aprobó definitivamente el nuevo plan regulador de la comuna de Concón. ¿Qué beneficios trae para sus habitantes? Es lo que queremos conversar hoy con nuestros invitados en estudio. En primera instancia vamos a saludar a quien ha sido protagonista en esta aprobación. Me refiero al alcalde de Concón, don Óscar Somonte. ¿Cómo está, alcalde? Gusto de saludarlo. Y digo protagonista porque sin duda usted luchó hasta que por fin Concón obtiene este primer plan regulador de toda la comuna. Ya vamos a contar por qué, pero este históricamente es el primer plan regulador de toda la comuna de Concón desde que es independiente como tal. Y también tenemos a José Manuel Álvarez, asesor urbano del municipio de Concón. ¿Cómo está, José Manuel? ¿Urbano o urbanista? Urbanista. Urbanista, perfecto. Estamos entonces con nuestros dos invitados para conocer las dimensiones. ¿Qué significa tener esto de un plan regulador? ¿Qué significa pensar la ciudad a partir justamente de lo que lleva un plan regulador? Creo que son temas importantes en los cuales usted puede opinar y puede dar su análisis en los teléfonos 32-269-3057, 32-269-3058, donde puede participar en este programa de Tu Voz Local. Vamos de inmediato a conocer la nota introductoria preparada por nuestra periodista Catalina Leiva. En la cámara y edición estuvo Carlos Calderón. Y luego volvemos para conversar con nuestros invitados. Cuando una comuna va en crecimiento, también comienzan a aparecer los desafíos. Uno de ellos, el ordenamiento territorial. A mayor población se requieren de más viviendas y a mayor reconocimiento es más la demanda turística. En esta etapa se encuentra ya hace algunos años Concón, la reconocida capital gastronómica de Chile, que hoy tiene una población de más de 63.000 habitantes que se desenvuelven en una superficie territorial de 76 kilómetros cuadrados. Estos datos son los que graficaron porque era necesario que Concón contara con su primer plan regulador comunal. Es muy necesario que los municipios puedan tener esta herramienta que permitan colocar las reglas del juego muy concretas. Esta normativa, que plasmó las necesidades y también las solicitudes de los habitantes de Concón, permitirá la regularización de construcciones como estas, que se pueden encontrar en plena urbe conconina. Además, y algo vital para Concón, será poder controlar las construcciones en el borde costero. Un reglamento que sin duda pondrá en orden el desarrollo urbano sumamente necesario en una comuna que crece año a año, pero que requiere de una regularización. Sin duda que uno puede decir que siempre va a haber gente que no está de acuerdo, que no le acoge, digamos, sus observaciones, es cierto. Pero aquí hay una gran mayoría que se ha pronunciado y que hoy día tiene esta herramienta fundamental para el futuro desarrollo de una comuna. En plena vigencia y planificando el crecimiento comunal, hoy hablaremos sobre este plan regulador que pondrá orden a la turística e histórica comuna de Concón en un nuevo capítulo de Tu Voz Local. Bien, nota introductoria que un poco avala lo que habíamos señalado al iniciar este programa de Tu Voz Local. Les recuerdo, 32-269-3057, 32-269-3058, los teléfonos para que usted pueda opinar en nuestro programa de hoy. Alcalde Somonte, ¿por qué era tan importante contar hoy con este nuevo plan regulador en Concón? Bueno, sin duda hay que aclarar algo. Efectivamente, este es un plan regulador integral donde ha permitido la gran participación ciudadana y que diera señales claras para un futuro y un crecimiento que Concón tiene hoy día, ya desde hace algunos años atrás, abrazador, digamos, con todas las necesidades que requiere nuestra comuna, pero que también corriendo los riesgos de que esto se convirtiera, digamos, en una ciudad que no fuera agradable. Entonces, es necesario siempre en una comuna tener estas herramientas, estos planes reguladores que permitan dar una señal para un crecimiento futuro. Efectivamente, por ahí, durante el año 80, me parece que fue, ya no recuerdo mucho, pero efectivamente fue en el periodo donde estuve yo presente, se hizo un seccional. Es decir, se partió con un tercio de la comuna para regular específicamente el sector costero, el Concón Antiguo, parte de la Caleta de Grilla, Costa Brava, Concón Sur. Claro. Pero era necesario terminarlo en forma completa como ha sido ahora. Sí, porque esa vez Concón se demoró 8 años. ¿Cierto? Hacia otro sector y la verdad que, hoy día, como bien decía la nota, cada vez llega más población a vivir. Y hoy día, además, este crecimiento, que es una de las comunas que más crecimiento ha tenido en el país, proporcionalmente, sin duda,
es algo que nos tenía muy preocupado porque el plan regulador que estaba vigente era el mismo que tenía Viña del Mar, es decir, no tenía ningún ordenamiento, exacto, no existía ninguna imagen de lo que los conconinos queríamos y, nosotros. Y para lo que soy concon. Exactamente. Tenemos un primer llamado en línea, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Y cuéntenos cuál es su opinión. Hola, buenas noches, hola Máximo. Hola Máximo, ¿cómo está? Mira, ayer una persona que está invitada reconoció que las cosas no se están haciendo bien y que el gobierno está trabajando en este tema, ¿no es cierto? Aquí hay que tener cosas muy básicas antes de empezar a edificar y agrandar la parte urbana. Seguridad, o sea, instalar primero una comisaría. Segundo, ¿no es cierto?, educación, instalar escuela y liceo, con legalidad, ¿no es cierto? Y salud, ¿no es cierto?, instalar un consultorio grande o casi un hospital, ¿no es cierto?, que donde puedan incluso hacerse operaciones. Perfecto, muchas gracias, Máximo. Pedimos por favor brevedad los llamados para que nuestros invitados también puedan interactuar con ustedes, nuestros televidentes. Lo que decía Máximo, muy interesante, claro. Y eso se logra, José Manuel, porque en este plan regulador se definen las áreas de construcción, qué elementos se pueden construir en determinados lugares. Por ejemplo, él hablaba de comisaría y hay una comisaría nueva allá en Concón. El tema de las escuelas, sabemos lo que pasa con las escuelas. El tema del CEFAN, tiene un CEFAN importante con y ahora hay un proyecto de un SAR que esperamos que prontamente, ¿no es cierto?, como se ha prometido un par de oportunidades, sea realidad. Bueno, efectivamente hay cosas que tengo que aclararle a un Máximo, de que el plan regulador no se encarga de desarrollar proyectos, se encarga de reservar las zonas para que esos lugares se ejecuten los proyectos. En ese sentido, se han dado todas las condiciones para ir mejorando tanto la infraestructura como equipamientos comunales de una forma armónica, como lo ha solicitado la comunidad, ya entendiendo cómo se está desarrollando en relación a las calles que también tiene la comuna y ordenándola para que esto se haga de lo más armónico posible y de la mejor forma posible. Perfecto. Alcalde, uno de los temas complicados y polémicos, por llamarlo de alguna manera, de discusión, fue qué pasaba con el campo dunar, específicamente con las hectáreas que no estaban dentro de lo que se reservó, ¿no es cierto?, como territorio santuario de la naturaleza. Y en estas hectáreas, entonces, en este plan regular, ¿se graba ya aquella situación? Así es. Bueno, esto, cuando yo decía que aquí hubo una gran participación ciudadana, este es el resultado de esto, donde se recibieron más de 3.000 observaciones de la comunidad que dijo, mire, en sectores específicos queremos esto para el futuro de nuestras generaciones. En el caso específico de lo que usted habla del santuario de la naturaleza, que hoy día lamentablemente sigue siendo de un privado, las 30 como una hectárea, mientras eso no sea así, siga siendo así, digamos, va a ser muy difícil que el municipio pueda tomar posesión definitiva de este lugar. Sin embargo, habían 20 hectáreas que estaban aledañas y la comunidad, el Consejo Municipal anterior y toda la discusión se dio en que esas 20 hectáreas se generaran y se que pudieran grabar como área verde. De tal manera que hoy día el plan regulador acogió esa inquietud de la comunidad, que no es un capricho del alcalde o de un consejo, viene sino de mucho tiempo. Viene de mucho tiempo y que viene a dar de alguna manera la sensación de que efectivamente todo ese sector debe ser protegido. En ese sentido, este el plan regulador ha acogido a la comunidad en estas 20 hectáreas, sin duda, que no le ha gustado al dueño. Sí, eso es parte de la regla del juego. Nosotros entendemos que es así y él tiene todo su derecho, digamos, a plantear. Es más, era el propietario ha ingresado anteproyectos a la dirección de obra que sin duda ponen en riesgo. Y eso hay que aclararlo, Bernardo, porque la gente a veces no lo sabe. Porque a veces dice, oye, se aprobó un plan regulador y se siguen construyendo edificios sin medir la altura. Sin embargo, hay que aclararlo. Lamentablemente, la normativa establece que mientras esté en discusión un plan regulador y no se apruebe definitivamente publicado en el diario oficial, pueden ingresar anteproyectos a la dirección de obra y quedan con un derecho adquirido. Es decir, tienen 3 años para construirlo y nos dejan amarrados. Entonces, por eso es que cuando hay un plan regulador que se ha aprobado y después dice, vuelven a aparecer edificios, ¿y por qué? Esa es la explicación, porque ya fueron aprobados, claro, anteriormente, lamentablemente. José, bueno, el tema de la altura también es importante en Concón porque vemos que hacia el sector de la avenida Reñaca-Concón ha crecido el tema inmobiliario en gran cantidad. ¿Qué pasa con este tema de la altura, con este nuevo plan regulado? Bueno, una de las materias que fue de mayor discusión dentro del Consejo y también con mayor aporte por parte de la comunidad fue regular la altura dentro de la comuna. Ya regularla tanto en las zonas
que estaban heredadas de Viña del Mar, como el sector de la Villa Aconcagua, el sector de las Gaviotas, que tenían una zonificación antigua, una H2, que a través de fusiones de lotes podían lograr edificaciones en altura en lugares donde las calles no son adecuadas para acoger este tipo de edificaciones. Se logró reducir sustancialmente la altura de esos sectores a una altura máxima en esos barrios a 6 pisos, que se pertenece a los sectores de corredores, y 4 a 2 pisos en los sectores más residenciales. En la parte del campo comunal, que son las zonas más consolidadas con altura, también se pudo acotar la norma de altura, fijándola a 55 metros. ¿Ya? Que es equivalente aproximadamente como a 20 pisos. ¿Ya? Eso es importante porque actualmente, o sea, anteriormente, sí, no había límite de altura. Entonces salían edificaciones de 25, 28, 30 pisos que en realidad impactan demasiado en, exacto, densidad del territorio. Pero es importante lo que dice usted porque con este nuevo plan regulador ya por lo menos se limita el tema de las alturas. Se fija el techo. Y eso es realmente importante. Por ejemplo, en Valparaíso también se va a recomenzar a tratar el plan regulador, y en algunos sectores complicados o patrimoniales se está proponiendo el municipio solo 4 pisos, conociendo la realidad que hay en muchos cerros de Valparaíso, donde los edificios están apareciendo cada día. Tenemos otro llamado en línea. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos cuál es su opinión. Buenas noches, Juan Rojas. ¿Cómo está? Gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo quisiera hacer una consulta. ¿Por qué Reconsa, que construye tanto edificio acá en nuestra comuna, no ha hecho la conexión vial al camino que viene, al camino internacional, ¿cierto?, para tener un acceso alternativo a Concón? Los que vivimos en la parte cercana a Reñaca tenemos que dar la vuelta a la rotonda abajo, formándose unos tacos enormes en el verano, y sufrimos mucho con esto. Eso quisiera preguntar. Muchas gracias, don Juan, alcalde. Don Juan, le está escuchando y nuestros televidentes lo están viendo. Exactamente, don Juan. Bueno, efectivamente, usted se refiere a la conexión de Blanca Estela con la F-30, que está hoy día en plena ejecución esa etapa, digamos, que va a llegar las 4 pistas. Nosotros advertimos a la empresa, tiene la obligación de hacer esa conexión. Lamentablemente, no hemos tenido la voluntad, digamos, de sacar adelante ese proyecto. En el momento, incluso antes de que se iniciaran los trabajos de la F-30, se le avisó a Reconsa diciéndole: mire, es el momento que ustedes hagan el proyecto, que está aprobado, conecten Blanca Estela, porque va a permitir solucionar todo ese viaje que se hace hacia la rotonda, y también los que salen, digamos, hacia Concones, hacia Viña, van a tener una gran posibilidad, digamos, de descongestionar el sector. Sin embargo, no lo hicieron en su momento. Después hubo, en plena ejecución, nosotros hablamos con el Ministerio de Obras Públicas, hablamos con Reconsa y con la empresa que estaba adjudicada, digamos, con la construcción, y le dieron 3 meses para que se decidieran antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, tampoco se llegaron a acuerdo, lo ejecutaron, y hoy día va a parecer casi, digamos, irrisorio pensar de que ellos van a tener que volver a romper una estructura recién hecha, le va a salir mucho más caro, y esa es una de las cosas que nosotros conversamos a todo nivel, buscando la alternativa. Lamentablemente, ahí no hubo la voluntad de la empresa Reconsa de continuar. Hoy día va a ser parte muy crítica, digamos, porque esa va a ser la fórmula necesaria para resolver ese problema de congestión. Pero, alcalde, sin duda está el Ministerio de Obras Públicas aquí también, y debiera, sí, tener palabra en esto, porque sabemos que las gestiones se han hecho por parte del municipio. Así es. Debiera tener una palabra. José Manuel, usted, cuando hablamos de las alturas, antes que nuestro televidente nos llamara, ¿no es cierto? Sí. Me pedía la palabra para aclarar algún tema. Sí, más que aclarar usted, porque la planificación comunal no elimina las alturas, ya, sino que las ubica de una forma más, exacto, adecuada, y las regula de acuerdo a la realidad de cada, exacto, lugar. Y es por eso que la estrategia de planificación consultaba que la altura se iba a ir posicionando en la comuna hacia el límite suroriente de ella misma, por la continuación de Avenida Francisco Sosa, que es una calle de 50 metros de ancho, y se proyecta 50 metros de ancho hasta la ruta F-30, es un lugar adecuado para colocar edificios y casas en altura. No es en ese sentido la planificación no se cerró a ese tipo de estructura, sino que la colocó en un lugar más adecuado. Bien, tenemos ya preparada la encuesta. ¿Qué opinan los conconinos sobre esta aprobación del plan regulador, del nuevo plan regulador de Concón? Y ya volvemos para seguir conversando con nuestros invitados acá en estudio. Estuvimos en la comuna de Concón y precisamente le preguntamos a sus habitantes qué le parece la entrada en vigencia de este primer plan regulador comunal. Estas fueron sus impresiones.
Evidentemente es algo positivo que puedan regular, porque la verdad de las cosas es que se ve un cierto nivel de desorden, no solo en la construcción, sino en la asignación de los espacios. En este momento se puede ver aquí una torre de ¿cuánto? 25, 30 pisos al lado de una casa de un piso. Yo no sé si alguien le consultó a otra persona qué se podía hacer. Quizás como no había plan regulador, nadie le consultó a nadie. Probablemente al no haber plan regulador está ocurriendo ese tipo de desórdenes. Ojalá puedan llegar a algo para que los sectores residenciales no se transformen en extrañas mezcolanzas entre edificios grandes y casas chicas. Comparándolo con Valpo, que también está pasando como lo mismo parece, yo lo encuentro que está bien porque igual echa a perder como la visión de toda la ciudad, porque no es patrimonio Concón, pero igual si lo vemos de una perspectiva en capital gastronómica y todo, echa a perder la visión de la comuna. En cuanto a trabajo para la gente ayuda mucho, pero para la gente que vive en Concón obviamente por la vista. No, Concón ha cambiado mucho en años, por eso le digo, esto surgió pero para bien, no para amar acá en Concón. Quitan la vista, todo eso se pierde, eso es verdad. Igual con lo que hacen en las dunas, que también es molesto. O sea, ¿usted está de acuerdo con que se regule ese tipo de construcción? Sí, no. Por el bien de Concón, que haya más gente, es bueno. Pero también por otro que hagan daño, es como malo también. Con esas respuestas de los habitantes de la comuna de Concón, los invito a que volvamos al estudio de Tu Voz Local para seguir analizando este importante paso para la comuna, también conocida como la capital gastronómica de nuestro país. Usted lo escuchó, respuestas principalmente positivas, aprobando lo que es, ¿no es cierto?, esta aprobación del plan regular. Tenemos otro llamado en línea, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cuál es su nombre y cuéntenos cuál es su opinión? Buenas tardes. Eduardo Reyes, periodista. ¿Cómo está, don Eduardo? Un gusto saludarle. Igual. Consulta a Óscar Sumonte, alcalde e historiador. ¿Subsiste todavía la casa que tenía don Benjamín Vicuña Maquena allá en Concón? Periodista histórico, Benjamín Vicuña Maquena. Exacto, don Eduardo. Y además le faltó hombre de radio a don Óscar Sumonte. Bien, muchas gracias, don Eduardo. Oye, un gran saludo a don Eduardo, sí, que tuve el privilegio de trabajar con él en una radio. Y gracias por... no soy historiador, por favor, para que no se tome... Me gusta la historia. Esa casa efectivamente todavía existe, pero no está en la comuna de Concón, lamentablemente. Está en el límite, está atravesando el río Aconcagua y es Quintero. Esa casa, con él presente, el Colegio de Periodistas hizo todas las gestiones para declarar monumento histórico la casa de Vicuña Maquena. Y ahí hay un ejemplo muy concreto con lo que yo decía, que cuando siguen siendo los monumentos nacionales, los santuarios de la naturaleza, siguen siendo de un privado, ocurre lo que ocurre. Exacto. Con la casa de Vicuña Maquena. Hoy día, cuando se nombra que el Día del Patrimonio se abren todos los recintos para todo el mundo, esa casa está cerrada porque el dueño no deja entrar. Por ejemplo, no podemos ver. Con la casa de Italia, acá en Viña, tema que ha surgido en las últimas horas. Bueno, ahí hay un ejemplo. Por eso lo que nosotros estamos pidiendo es que efectivamente ese campo lunar de las 31 como hectáreas, ¿no es cierto?, sean expropiadas y definitivamente traspasadas al municipio o a un organismo que lo pueda administrar. Mientras dependamos del dueño, que deje entrar, que no podamos limpiar, que lo cierre o no lo cierre, eso lamentablemente sucede. Es algo que señalaba el intendente en conversación a raíz de esto de la Casa de Italia, que decía que lamentablemente la legislación no le da muchas posibilidades a las autoridades. El Parlamento debe buscar una ley que cambie eso. Nos quedan 2 minutos para terminar el programa. Alcalde, rápidamente, en 1 minuto, no puedo dejar de preguntarle porque el borde costero también se protege. Sí. Y esto coloca, ¿no es cierto?, de una vez por todas zanjas temas como el del Hotel Punta Piquero. Sí, efectivamente, ahí hay una decisión de la propia comunidad también donde logramos dejar protegido todo el borde costero que hoy día no está construido. Lo que está, es decir, las caletas de pescadores, el club de yate, todo lo que hoy día está construido, las playas, el Valle Amarilla, todo eso se mantiene, digamos, porque ya es parte del patrimonio. Efectivamente, pero desde ahora en adelante este plan regulador limita y deja que el borde costero sea protegido. Ahí hay como 7 u 8 nuevas, propietarios del borde costero que están reclamando, es cierto, pero aquí hay un derecho que ha tomado el municipio y el consejo. Yo quiero aprovechar este último minuto, Bernardo, para agradecer a la comunidad la participación, para agradecer al consejo municipal, a todos los dirigentes, al COSOC, que trabajaron durante todo este tiempo con muchas reuniones para lograr este resultado hoy día. José Manuel, sus últimos 30, 40 segundos para que le explique a la gente qué significa hoy en Concón contar con este nuevo plan regulador.
Bueno, contamos con Concon con una planificación actualizada en base o en función de la opinión de la comunidad. Se proyecta de forma armónica, ¿ya? Y esperamos que seguir desarrollando la comuna de una forma adecuada para que tener una comuna de mejor calidad de vida. ¿Ya? Se ha pensado una comuna para la comunidad. Exacto. Bien, alcalde Sumonte, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando. José Manuel Álvarez, asesor urbanístico del municipio de Concón, muchas gracias. Muchas gracias, Milagro. Y a ustedes, quienes participaron con nosotros a través de las líneas telefónicas y también nos vieron en sus hogares, muchas gracias por ser parte de este programa Tu Voz Local. Claro, lo importante es que de ahora en adelante comencemos ya a pensar las ciudades para nosotros. Eso de aquí en adelante para el futuro, no solo de nuestras familias, sino de los que vienen, es preponderante considerando todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Que esté muy bien usted y su familia.